gente que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, buenas tardes, comenzamos nuestro programa número 13. Acá los amigos tenían temor de citar ese número, pero bueno, hay quien dice que trae buena suerte. Hoy nos va a acompañar Silvina Batallanes, periodista, investigadora, pero esencialmente malvinera. La conocimos hace muy poco a través del compañero César Trejo y el programa se va a desarrollar en torno a esta temática. Bueno, bienvenida, Silvina. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bien. Está como co-conductor del programa el abogado Carlos Bunner. ¿Cómo va, Carlos? Muy buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno. Complacido de participar una vez más en otro programa de estos que se trata de llevar nuestras cuestiones nacionales al público, ¿no? Bien. Bien, y al respecto, ¿cómo va la presentación de tu tesis en la Escuela de Defensa? Estoy esperando que me llamen para rendirla. Ah, bueno, bien. Pero sí, empecé hace unos días, ¿no?, a compilar lo que quedó excluido de la tesis, pero que formó por esas cuestiones de ir ampliando la investigación. Quedó ahí como un par de capítulos más que no hacían a la temática precisa de la tesis, pero que sí tienen vinculación con la temática general. Y bueno, estoy compilando, editando para hacer un trabajo. El interés nacional. Pero aquí en la Argentina el interés nacional nunca fue abordado de la forma en que, bueno, que yo encaré ahora, digamos, y que se estudió en otros países europeos o en Estados Unidos, donde la cuestión del interés nacional es central, no solo en la política exterior, sino en la política interna de esos países, de esas naciones. Y bueno, digamos, acá no, acá se trató siempre de una cuestión muy circunscripta a los discursos políticos, sin darle un mayor contenido, o a algunas leyes puntuales para el desarrollo de la industria militar, de la organización económica, pero que en las últimas 3 o 4 décadas ha sido descartada y hasta ninguneada, si se quiere. Bien, así que después que se haya juzgado la tesis, te vamos a pedir que nos las explique, ¿no? Bueno, ¿cómo no? Por razones metodológicas no puedes desarrollarlo. No, porque una tesis siempre tiene que versar sobre una cuestión inédita o un enfoque novedoso sobre una temática, claro, que ya existe. O sea, si yo me anticipo, me ha tocado litigar en términos administrativos en un caso de alguien que presentó una tesis y antes de rendirla, publicó una entrevista en un diario y le anularon la temática y le anularon la tesis. Claro. No, ya tuvo que hacer otra tesis de vuelta. Así que bueno, dentro de poco tendremos un programa dedicado a eso. Así será. Bueno, Silvina, ¿cómo te acercaste al tema Malvinas? La primera pregunta. Bueno, esto fue hace muchos años, ya no recuerdo, entre 10 o 15 años. Por una cuestión personal, estaba pasando una crisis personal. Y hice una terapia que se llama biográfica y que ponen en un pizarrón, es un pizarrón, donde van escribiendo los diferentes años de tu vida y y todo se hace a través de los septenios, como que el ser humano va cambiando, ¿no? De los 0 a los 7 es uno cuando empieza a cambiar los dientes, de los 7 a los 14 se desarrolla más la intelectualidad, de los 14 a los 21, bueno. Y entonces todo eso ligado a lo que está pasando anímicamente, ¿no? Y la terapeuta me preguntó, después de muchas otras preguntas, me dijo, ¿qué pasó en 1982? ¿Qué te acordás de 1982? Y lo primero que me salió fue la Guerra de Malvinas. Y para mí eso significó como que se me abrió una gran puerta, porque me fui de ahí tratando de querer saber, tratando de recordar. Bien. Qué me había pasado. Claro. Y todo lo que me había olvidado en un montón de tiempo, porque bueno, hice mi vida, bueno, fui por diferentes caminos, me llevó a Malvinas. Y empecé
a investigar, empecé a comprar un libro, a buscar notas. Qué bueno. Justo aparecían las redes, creo que justo empezaba Facebook también, y eso también facilitó que me conectara con otra gente, ¿no? No sé cómo funciona esto de los algoritmos, pero mágicamente hace que uno se vaya encontrando. Y bueno, y así fue que empecé a investigar y me di cuenta que no solamente decía mucho sobre mi vida personal, sino que tenía que ver con lo que yo vivía en lo cotidiano, en el nivel social, ¿no? Había encontrado, por supuesto, mucho del derrotismo. Claro. Y era algo que yo siempre observé desde muy chica, ¿no? Cómo la gente estaba derrotada, cómo todo iba... No sé, yo, claro, viví mi infancia... yo nací en el 74, o sea que viví un tiempo donde era todo... Empecé la escuela todo prolijo, todo... lindo, la maestra escribía Las Malvinas son argentinas, hasta el 14 de junio. Ahí me acordé yo, cuando recordé, que ese momento que se ve que me traumó. Porque mi maestra escribía todos los días Las Malvinas son argentinas, con una letra hermosa. Y después del 14 de junio desapareció eso en el pizarrón. Claro. Y no nos quisieron decir nunca más nada. Ahora, eso explica un poco la gran paradoja digo que es un problema para los que analizan la política, para los analistas políticos, para los historiadores, porque como vos decís, se presenta la cronología tal cual se fue dando, pero no el impacto que tiene en la emoción colectiva, en la emoción del pueblo. Porque fíjate vos que debe ser una de las pocas causas que logró efectivamente, sin que tal vez se lo planteen los grandes actores políticos, la unidad nacional. Y eso permaneció en el tiempo y se fue fortaleciendo a contramano de la parafernalia mediática, académica, cultural, que te dice que fue un desacierto, que estuvo mal, que te dice que se perdió, digamos. Ese derrotismo por ahí no se trasladó a la conciencia nacional, ¿no? Eso es algo paradójico. A mí eso que vos decís me recuerda, porque es cierto, nosotros dibujábamos los soldaditos, la bandera, jugábamos a la guerra... Y yo me acuerdo el 14 de junio haber llegado a la mañana al colegio y estaba nublado, veía las caras de todos tristes, de los maestros, digamos, de los adultos, y entramos, tocó la campana, entramos, y nos dijeron perdimos la guerra. Y nosotros éramos chiquitos y llorábamos, porque estábamos cuatro. Y fíjate, eso quedó, pero lo paradójico es que quedó, pero como una cosa que nos unió más, que nos identifica, porque cada vez que hablamos de esas cosas estamos unidos y superamos todas las diferencias que tenemos. Sí, exactamente. Sin embargo, ahí hubo un quiebre, porque así como pasó que yo pasé a olvidarme con el tiempo, ¿no?, del tema Malvinas, y yo veía también cómo iban cambiando cuestiones que parecen tontas, pero creo que no lo son. Yo soy bastante detallista y... Nosotros usar uniformes, no uniformes, sino guardapolvo, pero todo bien planchadito, las chicas llevamos un moñito azul, claro. O sea, bien peinadas, ¿no? Como los chicos con pantalón azul abajo, zapatitos. Empezó todo a cambiar, a una degradación, ¿no? Donde ya los guardapolvos iban de cualquier manera, con cualquier ropa, con cualquier saco encima de colores. Sí. Bueno... Todo eso empezó y también en otros aspectos de la sociedad, ¿no? Todo era como la libertad y no sé qué, bueno, y las revistas. Yo me acuerdo que veía las revistas que compraba una tía mía y eran casi pornográficas. Sí, sí, sí. Pero la cultura del destape. La cultura del destape que empezó ahí, bueno, todo eso y que nos llevó por rumbos como muy inciertos porque también la educación... ahí fue bastante derrotista, ¿no? Porque después se retoma en algún momento el tema Malvinas, pero muy por arriba, ¿no? Como en el secundario, pero ya se lo veía como algo que fue hecho por un general borracho. Sí, la aventura. Y la aventura, claro, y que los chicos de la guerra, bueno, ya la película, la primera película que salió casi inmediatamente era derrotista, Los chicos de la guerra. Sí, sí, sí. Entonces todo era triste, era hablar de Malvinas, era, o por ejemplo,
cuando los veteranos salían por los colectivos o los trenes a vender diarios o calcamonías, a mí me llegaron a decir, y a otros chicos, ¿no? No los mires. Como si fuera, y a mí eso me quedó, porque todo eso fue... Claro, porque para mí habían sido mis hermanos mayores. Yo, o sea, la primera carta que escribí en mi vida fue para un soldado de Malvinas. Y mi mamá hizo una copia, la tengo guardada, con una letra muy de nena de 7 años, que le escribo a los soldados. Y yo me acuerdo que en estas colectas que se hacían para mandarles cosas, nosotros éramos una familia obrera, muy, muy pobre. Las Manón, me acuerdo esas galletitas de aquella época, yo las donaba para que se las llevaran, que después para nosotros cuando nos enteramos que, no sé, que no habían llegado las cosas, que fue como un dolor, ¿no? Porque, bueno, uno había puesto el corazón, ¿te imaginas? Claro. Una nena de 7 años está abierta al mundo, sí, sí, y está con todo, como rezaba la noche, porque la maestra nos había enseñado a hacer una oración especial por los soldados. Cuando todavía Dios estaba en las escuelas. Sí, yo igual fue una escuela de curas, así que... No, pero te digo, nosotros también nos hacían. O sea, de hecho, llevaban una vez a la semana, por ejemplo, yo soy de un pueblo de Corrientes del interior, se llevaba a un grado a participar una vez a la semana en la misa por los soldados de Malvinas, que estaban peleando en Malvinas. Pero en la República de Corrientes. Claro, bueno, pero te digo, claro. Y después otra cosa que yo recuerdo que era muy emotivo de todo eso que vos estás contando también, es cómo los municipios se acercaban, los mayores, a anotarse como voluntarios para ir a pelear a guerra. O sea, y era, lo hacían con una emoción, con una convicción, no es que me voy porque me mandan, y muy, digamos, eso era contagioso, era hasta digno de respeto, porque así lo veíamos nosotros. De que chicos del secundario que estaban en quinto año, que para nosotros eran referencia, por ahí eran mayores en una familia o en el vecindario, se iban a anotar para ir a la guerra y se iban acompañados de los padres. Sí. Y era como decir, no sé, me voy a buscar un trabajo. O sea, había un compromiso, ese compromiso con el sacrificio que vos veías y era digno de respeto. Y quedó eso en la memoria colectiva. Quedó, a nosotros nos quedó. Yo también tengo casi tu misma edad, soy del 73 y pienso lo mismo. Sí, a mí, bueno, yo con esto que decía el derrotismo, porque tiene que ver con la desmalvinización, que vino inmediatamente después, ¿no? Casi terminada la guerra empieza la desmalvinización con el gobierno militar, que los esconde, que en vez de hacer que la gente lo pueda recibir como los había despedido, se avergüenza y les hace pagar, ¿no? Las malas decisiones que ellos tomaron. Y peor fue en democracia. También, bueno, después Alfonsín dice... La desmalvinización fue más acentuada en democracia. Con la idea esta del filósofo Alain Rouquier, que le ofreció Alfonsín que tenía que dividir por esta cosa que existía del miedo a que vuelvan los militares, que había que buscar una forma de sacar Malvinas de justamente la memoria colectiva de la gente para no asociarla con los militares y entonces que no se le ocurriera a algún otro militar hacer un golpe. Bueno, y ahí se empezó a mezclar todo y se empezó a olvidar, ¿no? Y entonces todos fuimos como atravesando ese olvido o viviendo como no, de esto no se habla porque esto da vergüenza, porque esto da lástima. Porque perdimos, porque cuando uno pierde, bueno, hay que soportar las consecuencias y bla, bla, bla. Hasta que, bueno, llegó ese momento en mi vida que recuerdo todo, empiezo a investigar y descubro la épica que hay en Malvinas. Empiezo a descubrir las historias que hay, ¿no? De los que estuvieron allá, de los que les pusieron el pecho. Entonces, ahí empiezo a entender que no se puede, que hay que diferenciar quiénes fueron los que tomaron la decisión, ¿no? La Junta, que de todas formas para mí fue bien tomada, ¿no? Y además esto estaba previsto, no es que se encaró de un día para el otro como que entre el 31 de marzo y el 2 de abril dijeron, vamos, no, esto venía planificado porque Seineldin, que llevó el regimiento 25, que hizo el desembarco, lo sabía desde bastante antes y, por supuesto, quienes lo planearon desde mucho más.
Entonces... Eso era un viejo plan en el caso de la Armada, vos el otro día lo comentábamos, ¿no? Claro, Massera inclusive en un momento se lo planteó a Perón, cuando Perón todavía estaba en Puerta de Hierro en Madrid, no había venido a la Argentina, eran las vísperas, y Perón se rió y le dijo, no, mi hijo, después, si hacemos eso, después al otro día nos sacan por teléfono. Pero bueno, no, pero yo digo una cosa, hay un plan del año 41 de la Armada de Argentina y del Ejército también, destinado a tomar Malvinas en medio de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que uno tiende a querer contextualizar Malvinas, a la Junta Militar, los desaciertos del proceso, todo lo que se quiera de esa etapa. Y en realidad vos tenés que contextualizarla en la geopolítica, o sea, en las tendencias en pugna que nosotros como país dependiente nos atravesaban, y además en todo el proceso que viene desde 1833 hasta acá, digamos, claro. Hubo voluntad, y es natural que así lo sea, de varios gobiernos, de querer recuperar parte de un territorio nacional que está usurpado, digamos. A ver, usúrpenle un territorio a los ingleses o a los norteamericanos o a cualquier potencia, a ver si no lo van a querer recuperar en algún momento. Y si están imposibilitados de hacerlo, nunca renuncian a hacerlo en algún momento de la historia. Bueno, así hay que analizar Malvinas. No solamente en forma aislada y puntual decir, no, en el 82 pasó esto porque la Junta se caía, entonces necesitó. No, no fue eso. Absolutamente. Bien. Y ahí te empezaste a relacionar con el mundo Malvinas. Sí. Ahí me empecé a relacionar y me pareció, y ahí encontré que estaba el espíritu que nos estaba faltando a los argentinos, que creo que todavía nos falta, ¿no? Que solamente se vio ahora con el Mundial, esto de salir a la calle y ser todos uno. Claro. Pero eso que está como en el fondo del corazón de los argentinos, que es, nosotros no nos vamos a dejar derrotar, nosotros siempre queremos ser campeones, nosotros queremos ser lo mejor, y hacer lo mejor con lo que tenemos, porque... cuando uno ve las historias en Malvinas, ves que muchos hicieron cosas atándola con alambre. Los argentinos somos mucho de atar con alambre. Está bien, eso es por un periodo de tiempo, pero sirve, ¿no? Sí, claro. Sirve. Y además nos hace ser originales, porque estuvimos, los mismos ingleses lo dijeron, que estuvimos a 3 días, a un soplo, de que ellos se rindieran porque estaban también ya que no daban más. Sí, y se quedaron sorprendidos por el nivel de coraje que encontraron en nuestros soldados, sí. Y que no se lo esperaban porque ellos creían que iban a luchar contra muchachitos que, indios que no tenían armas, que tenían miedo. Y se encontraron con leones, ¿no? Que bueno, ahora la palabra león está un poco bastardeada, pero en ese caso valía. Los hijos del león español, como dijo Blas Piñar, un político que venía de la tradición franquista, ¿no? Nacionalista española, dijo en el 82, uno de los pocos políticos que se manifestó a favor de la Argentina, el único representante del viejo franquismo en las Cortes españolas ya después de la transición, ¿no? Y él dijo, son hermanos nuestros, son hijos del viejo león español. Y no podemos estar a favor de Inglaterra, porque España se manifestó a favor de Inglaterra en la ONU, ¿no? Sí, sí. Y lo dijo él claramente en un discurso. Ese discurso estaba hasta hace poco en YouTube y lo bajaron lamentablemente. No, no. Pero era una pieza oratoria brillante porque era un gran orador además, Blas Piñar. Y sí, es así, efectivamente, fue así. Bien, así que te acercaste ahí y te empezaste a relacionar con todo el mundo malvinero, digamos, sí. De algún modo. Sí, sí. Bien. Nos estaba contando de que una de las personas a las que te acercaste fue Victoria Villarruel. Sí. Bueno, porque en esto que nos va juntando algo, ¿no? Que tiene que ver con lo mismo que uno habla, con los mismos intereses, sí. La conocí a ella. Mirá vos. Y en principio ella era una seguidora mía, con el tema en el Facebook me opinaba siempre, me invitaba a algunas reuniones que tenían que ver con la causa. Y sí, bueno, yo...
admiraba cómo ella se expresaba, ¿no? Cómo hablaba de un tema que otros no querían hablar y se mantenía siempre firme, ¿no? Después a uno le puede gustar o no, pero obviamente, tenía una forma de ponerse frente, no sé, a un programa como Intratables y no caer en todos esos lugares comunes del griterío, de lo demás. Ella es hija de un veterano, ¿no? Y ella es hija de un veterano de guerra de Malvinas, sí, sí, que fue comando. Claro. Que fue el segundo jefe, del 602. Uh-huh. Y el primer jefe era Rico, el segundo jefe era el padre de esta... Eduardo Villarruel. Eduardo Villarruel, bien, bien. Bueno, también habrás conocido a César ahí en toda esa búsqueda, ¿no? Sí, a César también lo César conocí Trejo. Hace muchos años. Claro. Sí. Al respecto, tenemos que recordar la existencia del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, ¿no? Y recomendar a los amigos que ingresen al sitio de la Universidad de Lanús, porque ahí hay cosas muy interesantes, ¿no? ¿Vos conocés algo de eso? Sí, sí. Contanos sí. un poco. Sí, es un lugar donde uno puede encontrar muchísima información sobre todo lo que sea Malvinas, no solamente referente a la campaña militar del 82, sino a toda la historia, porque como decía él, cuando uno piensa en Malvinas tiene que abarcar toda la historia, ¿no? No es algo separado, ¿no? No es solamente la causa, la guerra del 82. Lo tenemos que pensar todo y en la universidad lo plantean muy bien a eso. Y tienen también un programa que va por YouTube que se llama Voces de Malvinas. Voces de Malvinas. Sí, que es donde se le hace entrevista a todos los veteranos posibles. O sea, hay una agenda ahí como muy apretada porque la idea es que pueda haber la mayor cantidad de voces posibles. Y lamentablemente los muchachos se están yendo muy rápido, porque son jóvenes. Sí. Tienen más o menos 60, entre 60 y 65 años, salvo algunos oficiales que son un poco más grandes, ¿no? Pero los que fueron soldados tienen esa edad. Claro. Y lamentablemente casi todos clase tienen problemas 62, de salud. 62 y 63. 62 y 63. Más algunos que habrían pedido prórroga, ¿no? Que sí. son más viejos, pero sí. 62, 63, que los del 63 fueron los que fueron con una instrucción básica de 2 meses, porque claro, entraron en febrero incorporados. Y fueron en abril casi, sí. o en mayo. Pero todos por alguna cuestión, supongo que tiene que ver con los traumas de la guerra, tienen algún tipo de enfermedad que se los va llevando más rápido que a todos los demás. Sí. Por eso hay un empeño desde el observatorio por trabajar, por hacer la más cantidad posible de entrevistas, ¿no? Para que esas voces queden en el Archivo General de la Nación para la historia, ¿no? Y la verdad que son maravillosas porque uno se encuentra ahí con... Es muy interesante la entrevista, ¿no? Porque no lo acosan con preconceptos, con posturas políticas, ¿no? Sino que dejan fluir mucho la personalidad del entrevistado, ¿no? Sí, eso es lo mejor que tiene, porque abarcan toda su biografía, desde que eran chiquitos, dónde nacieron... con qué soñaban, y eso cuando uno piensa en los que quedaron allá, en los caídos, decís, wow, claro, era una vida, era un universo hermoso, ¿no? Y bueno, eso por lo menos a mí me conmueve mucho. Y sí, se los deja hablar sin cortarlos, ¿no? De lo que ellos quieran, siempre con un lineamiento, por supuesto, ¿no? Con un cierto orden. Pero ellos pueden hablar de casi todo y hay entrevistas que duran 3 horas, 4 horas, hasta casi 6 horas ha llegado una. Y es maravilloso, porque la mayoría se siente como... sienten que fue lo mejor que les pasó, porque claro. nadie les interrumpió, nadie les hizo una pregunta capciosa. Así que fuera sí. de lugar. Exactamente. Sí, un lindo trabajo ahí que conducen
nuestro compañero César Trejo, ¿no? Sí. ¿Y cómo ves hoy el mundo ahí de los veteranos, y sobre todo el mundo militar también, con su acercamiento al gobierno, una parte, ¿no? Yo te escuchaba ayer en un programa de radio que hiciste junto con César, analizando eso. ¿Podés contarnos un poco? Sí, yo tristemente lo veo mal, lo veo como la mayoría de la gente que está en las Fuerzas Armadas y en la Fuerza de Seguridad se han alineado con este gobierno. Lo mismo había pasado con Macri. En aquel momento, cuando estaba Juan José Gómez Centurión dentro de, digamos, del gobierno de Macri, él un poco ofició de colectora de votos malvineros, ¿no? Para ese gobierno. Ahora, bueno, no pasó lo mismo, él quedó como muy lejos, pero él en varias ocasiones yo lo escuché decir que apoyaba a Milei. Entonces, toda esa gente que lo admira, y no solamente es él, son muchos otros veteranos también que son de los más conocidos. Yo, por ejemplo, Casanseu, por ejemplo, al que el otro día escuché a Pablo Carballo, el aviador, que también recibió como un diploma de honor en el Senado y se mostró un ferviente devoto, ¿no? De este gobierno, ¿no? Como que se siente por primera vez representado por alguien. Y yo creo que, bueno, ahí tienen una inmensa confusión. Me parece que gente que no está formada, o sea, que está formada en sus ámbitos, ¿no? Pero que no tiene ni idea de lo que está pasando políticamente, ¿no? No es que yo sea alguien que sepa un montón, pero más o menos saber cuál es la realidad política del país. Y si hay en el gobierno verdaderas intenciones nacionales, ¿no? Creo que ahí es un grave problema, ¿no? Nos gobierna alguien que se declaró admirador de Thatcher, pues, y sí, que permanentemente reivindica los intereses de los ingleses, ¿no? Y no se propone ninguna política respecto de la ocupación territorial. Sí. O sea, también hay que aclarar en este sentido, para ser honestos, de que es una continuidad de un proceso que viene, o sea, sin ánimo de querer culpar al gobierno actual de sus gruesos desaciertos, pero sigue la misma tendencia que los gobiernos kirchneristas, que los gobiernos precedentes. Claro, que el gobierno menemista, que el gobierno kirchnerista. Absolutamente, digamos, o sea... La diferencia de que... Hace una reivindicación retórica y en algunos puntos hasta... digamos, de dotar nuevamente de presupuesto en algunas áreas al sistema de la defensa, pero eso no implica que direccione la política de defensa en función del interés nacional y en función concreta de la reivindicación de la soberanía y también de lo que el otro día señalaba un entrevistado nuestro, el teniente coronel Camilli, de la autodeterminación del pueblo, ¿no? Que tiene mucho que ver con coronel mayor. Coronel mayor, exactamente. Lo vamos a nombrar como corresponde. Pero sí, es así, digamos. Son todos los bemoles propios de nuestra política criolla, que no tiene definida una línea nacional hace muchas décadas. Claro. Sí, muchas décadas. Sí, sí. Que además ese sector de las Fuerzas Armadas venía sumamente golpeado de los últimos 20 años, ¿no? Sí. Pero ellos creo que se quedan con lo que él decía en la retórica, ¿no? Lo que yo llamo la declamación permanente. Por eso ayer en el otro programa hablé del placebo, ¿no? Porque han, a través de Villarroel, porque si uno los ve a Milei y Villarroel, decís, al principio decía, no, esto no puede ir nunca, antítesis, ¿no? Sí. La antítesis, ¿no? Por una cuestión de formas, ¿no? Sí, totalmente. Claro, después ella, empezó, si uno la escucha, ella defiende como se asume liberal, y bueno, uno empieza a decir, bueno, ahí... Pero como hay un montón, digamos, de liberales que se dicen nacionalistas, acá en Argentina todo puede ser, vamos a ver.
pero creo que se quedan en lo que es el cotillón, lo que es el maquillaje, ¿no? Ella se pone como patriota, habla mucho de que es hija de un veterano, como si eso fuera algo diferente, no sé, a mí yo no tengo familiares, siempre me preguntan, ¿por qué te interesa tanto Malvinas? ¿Tenés algún familiar o sos hija? No, nadie, no conocía a nadie, y yo respondo que todos los argentinos deberíamos ser malvineros, porque es una causa que nos atraviesa a todos. Perfecto, hacemos un corte y nos está indicando el operador y ya venimos. Televeuno se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Televeuno Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TeleB1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos con la segunda parte del programa. Y habíamos dejado en esta cuestión, a mí me llamó mucho la atención una palabra que usaste, que fue la cuestión del placebo, ¿no? Que se está dando a una cantidad de gente como una ilusión de recuperar la idea nacional, ¿no? ¿Lo puedes ampliar esto? Sí, lo que yo veo dentro del marco de este gobierno es que la vicepresidente está ocupando un lugar de generar una ilusión de patriotismo, ¿no? Porque, bueno, está haciendo ahora un montón de entregas de diplomas de honor a veteranos, les dan medallas, o sea, un montón de reconocimientos, e incluso ahora van a hacer un desfile el 9 de julio. Primero habían largado que querían hacer el 2 de abril, después no se pudo. No lo hicieron. Hubiera sido eso muy bueno para ellos, ¿no? Porque nunca se hizo un desfile grande el 2 de abril. Pero ahora, bueno, está todo enmarcado para que así sea. Pero en realidad todo esto mantiene engañada a la gente, porque son cuestiones cosméticas, superficiales, porque de fondo, cuando ella pone su voto para desempatar sobre la ley bases, está diciendo que está yendo contra la patria, porque si uno mínimamente lee de qué se trata, te das cuenta que es entreguemos todo y que pague el pueblo lo que tenga que pagar. Sí. Entonces ahí no hay patriotismo. Por eso, o existe esto que creo que era Marcelo Ullo que llamaba nacionalismo de campanario. Claro. Sí, ¿no? Sí, es una vieja expresión. Es una vieja expresión que cuenta esto de que, bueno, es la gente usa la escarapela, pone la bandera en los días patrios, canta el himno, dice las Malvinas son argentinas, todo es retórica, declamación, pero que de fondo no está conectado con lo realmente vital, ¿sabes?, para nuestra soberanía.
Me hiciste acordar, el libro de Brzezinski, La era ternotrónica, escrito en el año 70, por ahí, donde anunciaba el advenimiento de una nueva era producto del manejo de la información, de la informática, Brzezinski dice que a los países menos desarrollados hay que dejarle mantener lo estético, los símbolos patrios, el himno, las escarapelas, que sea, para que no sufran un shock psicológico. Ah, claro. Las cuestiones nodales se modificaron, pero no la... Claro, los folclóricos. Simbólicos no. Los folclóricos hay que dejárselo, claro. ¿Sí? Para que no sufran un shock tan grande frente a un mundo que él preveía, un mundo globalizado, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo, sí. Lamentablemente. Como la Pax Romana, ¿no? Cuando Roma invadía un territorio, un país, te dejaba todas las instituciones, te dejaba todo lo simbólico, ahora el impuesto lo tenías que pagar y después te ponían en el ejército de ocupación, pero vos podías conservar el resto. Sí, hay una manipulación de todo, que en realidad es propio. Yo también soy muy crítico de los gobiernos anteriores y no quiero dejar pasar la oportunidad, porque si no se carga las tintas solamente sobre lo presente, pero es un proceso, porque también... Voy a lo central, ¿no? Se toman los grandes temas, cualquiera sea, pero que son caros al sentir nacional, y se los manipula. Pasó lo mismo con la justicia social en las dos décadas anteriores. La justicia social era un principio, un fundamento que había sido institucionalizado por el peronismo y que pasó a ser una bandera de todos los argentinos, no necesariamente del peronismo. Y bueno, se distorsionó hasta desgastarlo, desvirtuarlo, despojarlo de contenido, equipararlo y sustituirlo definitivamente por otra cosa como la inclusión social, que no tiene nada que ver con la justicia social. Pero bueno, quedó ahí y durante dos décadas se tomó como bandera, como un equivalente, y era un bastardeo. Bueno, sí, algo parecido, sí, sí. A usar la analogía para despojar de contenido a los valores que tenemos. Exactamente, ¿no? Sí, pasa. Sí, muy bien dicho. Bien. Bueno, otra cosa. César bien dice, ¿no? César, que combatiente de Malvina y que siempre ha fomentado malvinizar. Yo lo escuché decir últimamente, ¿no? No quiero más medallita, no quiero más diploma, no quiero más homenaje. Defendamos la soberanía en serio. ¿Sí? Que esa es la cuestión, ¿no? Están en esa etapa de las medallitas, de los diplomas. Sí, de los desfiles, que de hecho yo tengo uno de mis mejores amigos, es también un veterano de guerra, que el otro día lo acompañé a un programa de radio donde lo entrevistaron a él, y cuando le preguntaron si iba a desfilar en el próximo desfile, él, que ya venía dudando, porque está viendo lo que está pasando, lo que se está haciendo realmente con el país, cuando terminó, no contestó, dijo que eso se lo iba a guardar, pero después, cuando nosotros fuimos a comer una pizza, me dijo, la verdad que la pregunta me hizo tomar la decisión, no voy a desfilar. Y le voy a decir a los muchachos, a sus amigos, sí, que no lo hagamos, porque desfilar para un gobierno... Que no está defendiendo, que no está defendiendo los intereses reales de la patria, no tiene sentido. Y eso venía también a colación de que salió un anexo de un... no me acuerdo cómo se llama, tal vez vos sepas esto, que salió en el boletín oficial, bueno, del Ministerio de Defensa, que es sobre un homenaje... que se llama el abrazo ciudadano. Ah, sí. Un homenaje. Una disposición. Una disposición. Del Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa, de Petri, creo que sí. Claro, bueno, eso está basado alrededor de una idea mía. Que no yo me hace, sí, claro, yo hace muchos años vengo con esto, mi manera de malvinizar era hablar con todas las personas posibles, convencerlos de que había que mirar Malvinas con otros ojos, no con los ojos del derrotismo. Y bueno, contando algunas historias para que pudieran conmoverse, y que cada vez que encontráramos a un veterano le diéramos un abrazo, porque yo en mi propia experiencia había vivido
cómo lo que le generaba. Me acuerdo que hace varios años, en una exposición de Malvinas en Córdoba, que me invitaron a mí y una amiga, bueno, abrazamos a un veterano que no quería ir porque no se quería encontrar con nadie. Bueno, finalmente lo convencieron y ese hombre cambió completamente ese día. Nos vinieron a agradecer sus hijas y su esposa porque había cambiado, se había emocionado tanto porque le habíamos dicho gracias y lo abrazamos, que cambió y quiso hablar y empezó a... Bueno, cambió completamente. Qué bueno. Entonces, nosotros seguimos con eso, ¿no? Con otras personas, no yo solamente. Y hace un tiempo me llaman el coordinador el jefe de la Coordinación de Veteranos de Guerra de Malvinas del Ministerio de Defensa para preguntarme qué se me ocurría a mí, que yo siempre tenía algunas propuestas sobre el tema Malvinas para malvinizar, para hacer un homenaje. Y yo le conté, le digo, yo me acuerdo de lo del abrazo. Ay, me dice, ¿me lo pasás? Que vos lo tenías escrito. Le digo, sí, bueno, se lo pasé. Y resulta que eso fue a parar, o sea, lo armaron en la coordinación, sí, y fue pasando por todas las áreas del Ministerio de Defensa, les gustó y lo terminó firmando, sí, sí. Petri. Armaron toda la resolución. ¿Te hicieron un reconocimiento o no? No, no me hicieron reconocimiento, no, no. Pero yo lo digo cada vez que puedo porque eso, esa idea. Y tenés que defender la idea. Bueno, no, pero bueno. No, 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 se dio, sí, sí, sí. Vale la intención, digamos. Vale la intención, pero igual a mí me gusta, digamos, no me gusta quién lo firma, porque digo, justo, ¿por qué tiene que salir, no? Bueno, igual no me hubiera gustado con ninguno de los que lo precedió tampoco. Pero, sí, bueno. Pero sí, bueno. Sí, fue hace poquito. Sí, fue hace poquito, fue hace una semana. Una semana, una cosa, sí. Pero un amigo me convenció que bueno, que me dice, ¿vos pensás en que los combatientes fueron a pelear por Galtieri? No. Bueno, entonces vos tampoco, no tenés nada que ver con Pietri. Lo hiciste por la patria. Claro, bueno. Tal cual. Bueno, bien. Lo otro que quería comentar, que ya para ir cerrando, es un hermoso mural que el día 14 de junio, sí, inauguraron los muchachos del grupo artístico de Boedo. Sí, 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 sí. Estuve ahí también. ¿Estuviste? Sí, sí, sí. Ah, yo sí, también. Sí. Ah. Mira vos. Bueno, contanos qué te pareció ese mural. Maravilloso. Un espectáculo, la verdad, sí, que sí. Muy hermoso. Está en la calle Las Casas y Massa. Y Massa, creo, sí. Sí, Las Massa. Casas, seguro. Las Casas, Massa, la anterior a Avenida La Plata. Sí, en el barrio de Boedo. Es el mural número 150 que hace este grupo. Ah, mira. Siempre de motivos populares. Y en este caso un precioso mural sobre Malvinas con un texto muy bien pensado de César, donde reivindica la cuestión de Malvinas como gesta sudamericana. ¿No? Eso es importante también. Sí, sí, sí. Sí, sí. Como la gran gesta sudamericana, ¿no? Bueno, cerramos entonces el programa. ¿Querés, bueno, tenés algo que agregar? No, solamente que con esto último que decías de que como gesta sudamericana, que es importante eso porque no nos olvidemos que en el 82 los consulados y las embajadas latinoamericanas o hispanoamericanas se llenaron de voluntarios también para si era necesario, ir a luchar contra la OTAN. Así que, sí, y eso hubiera sido realmente, a mí se me pone la piel de gallina pensarlo. Sí. Hubiera sido maravilloso. Sí, bueno, sí, sí. Perú, por ejemplo. Perú, que no, trajeron, bueno, los pilotos. Pero todos los países. Pero, sí, por ejemplo, creo que lo escuché hace poquito, ¿no? La embajada de Uruguay, sí, que uno dice, che, pero los uruguayos siempre, claro, jugando siempre entre Brasil y Argentina, ¿no? Sí. Que ese dato me lo había olvidado, ¿no? Sí. Sí. Todos los países latinoamericanos. Sí, inclusive Brasil también, viste, sí, que generalmente nosotros hasta esa época teníamos una disputa con Brasil, en sentido estratégico y geopolítico, digamos, nuestro gran rival era Brasil.
Pero sin embargo hubo dos oportunidades en que hasta los propios miembros de las Fuerzas Armadas, los altos mandos de las Fuerzas Armadas brasileñas, dos oportunidades cruciales en las que tuvieron que demostrar su lealtad. Ellos se manifestaron firmemente a favor de Argentina. Una fue durante las presiones que hubo para que Argentina le declarara la guerra al Eje en la Segunda Guerra Mundial. Inclusive hubo agentes de la inteligencia norteamericana y del gobierno norteamericano. Recordemos que Brasil se había alineado con Estados Unidos, donde le ofrecían aviones para bombardear Buenos Aires y ya la cuarta flota estaba, digamos, ahí en Río de Janeiro operando. Y los brasileños, en las vacilaciones que tenían los políticos, sin embargo, el alto mando del ejército brasileño dijo, no, de ninguna manera, a la Argentina no la vamos a atacar. Y se terminó esa operación de Estados Unidos y Estados Unidos la trasladó al Uruguay. O sea, como no iba a poder utilizar territorio brasileño para atacar a Argentina, entonces voy a hablar con los uruguayos. Después se dieron las circunstancias de que no se llegó a ese extremo. Y la otra fue también que los brasileños no quisieron colaborar, los militares brasileños, con Gran Bretaña durante el conflicto de Malvinas. Y que inclusive muchos manifestaron su voluntad de enrolarse para pelear por la Argentina, ¿no? Esa cuestión de solidaridad. Sí, sudamericana, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Y nos vemos en el próximo programa, que ya no va a ser el 13, será el 14. Es mucho mejor. Con este reciente que supe heredar, por ser quien no olvida y va a olvidar. Patria, bandera y sentir nacer. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide, no.